Fútbol es pasión, emoción, locura. Como digo yo, manía, tristeza, amargura, melancolía, nostalgia, reminiscencia. El fútbol es todo. Siempre de había un papá con un niño y ese niño tenía una Copa América en la mano, de cartón, que al principio cuando llegó con eso dijimos, chuta, esto puede ser muy fácil. Cuando llegamos a la final, yo cuando iba camino al estadio decía, todo lo que sea menos penales, todo lo que sea menos penales. Es el día más triste para el fútbol chileno. En la Copa del Mundo Brasil 2014, La Roja cae a penales ante los dueños de casa. Esa tarde amarga en Belo Horizonte es, sin embargo, la génesis de la mayor alegría futbolística de la historia de nuestro país. Un aplauso, muchachos. Y gracias por hacernos soñar, por hacernos vivir, por hacernos creer que estábamos. Yo creo que el sentimiento de todos fue de pena, porque dejábamos escapar una linda oportunidad que teníamos de acceder a la siguiente ronda, que era histórico también para Chile. Entonces ahí mismo salió el juramento de que teníamos que el próximo año ganar la Copa América que se iba a realizar en Chile, que íbamos a estar en nuestra casa y que no íbamos a dejar pasar esta oportunidad. Marcelo Díaz es uno de los jugadores que queda marcado con esa derrota ante Brasil. El Carepato necesita sacar su pena y hacer un público compromiso de alguna vez sacar a Chile campeón. En el avión de regreso a nuestro país, escribe una sentida carta a los hinchas, la que horas más tarde publicó en Twitter. Yo por lo menos esta carta la escribí con lágrimas en los ojos porque tenía mucha pena. Y desde ese momento me nació escribirla porque íbamos de vuelta a Chile en el avión y dije, bueno, voy a escribir algo porque de verdad lo necesitaba, necesitaba expresar mi sentimiento en ese momento y qué mejor haciendo una carta. En esa sentida carta que se viraliza por las redes sociales, Díaz cuenta el compromiso que asume con sus compañeros para tratar de ganar la Copa América que se jugaría en nuestro país. Y dice, los esperamos con los brazos abiertos en Chile 2015 para que conozcan nuestra naturaleza y lo lindo que es Chile. Pero también conocerán los temblores, tsunamis y terremotos. Y ahí se darán cuenta de dónde sacamos fuerza y garra para jugar fútbol. Ya que estamos acostumbrados a levantarnos a pesar de cuán fuertes sean nuestras caídas. La revancha llega el 4 de julio del año 2015. Chile, tras jugar una impecable Copa América, llega a la final para disputar el título de campeón frente a la poderosa Argentina de Lionel Messi. 45.693 hinchas parten rumbo al Estadio Nacional en lo que será el partido con mayor asistencia de público. Llegó el momento de la verdad, vamos al estadio, chiquillos. Oye, ya la entrada, caliente, yo... Toda la copa la empecé a grabar.
particularmente. Pero para este día me compré una batería extra del celular para poder tener todo lo que iba a pasar. A ver, partido a las 5, 6. Sí, sí, tráeme, tráeme. Alargue el caso de penales. Muere hincha congelada. Penales, guarda. Entonces, así como que el... Rodrigo Torres, periodista, es uno de los miles de hinchas que registra en imágenes lo que ocurre ese día. Sale de su casa con el sueño de ser campeón, pero al igual que miles de compatriotas, ve difícil que la selección chilena pueda derrotar a los subcampeones del mundo. Ya, chiquillo. Esto hay que vivirlo, ¿no? Ya, no pensar mal, no mentalizarse de nada. Vivirlo. Sí, lo que salga ahora es lo que viene. Nada más que decir. Sabíamos que iba a ser difícil, porque es Chile, somos Chile, hemos tenido una historia del fútbol muy complicada. Sabíamos que iba a ser complicado, sabíamos que podíamos ir a la largue y apelábamos a ganar pierna y a ganar con ese aguante del estadio, de la gente que iba a estar ahí y que podíamos lograr un triunfo. Claudio Palma, relator deportivo de Canal 13, llega 4 horas antes de que Chile y Argentina disputen la final. Cigarro tras cigarro en un balcón del sector de transmisiones repasa ideas, poniéndose en el que para él era el escenario más probable que Chile perdiera ante la albiceleste. Y acá fumando, yo soy un fumador empedernido, digo, y chuche, si ganamos, porque yo pensé que no íbamos a ganar. Y si ganamos, es cosa de mirar y decir, puta, que hemos pasado frustración aquí. Y en el fútbol, ¿sabes qué? Y en Brasil, lo que decías tú, Brasil, estuvimos un tris. Ya, aquí hay mucho más ambiente. Estamos ya llegando. Vamos, perro. A la final de la Copa América. Ojalá nos vaya bien, este es un día histórico. Y hay mucha gente, mucho ambiente. Hemos visto también mucho más argentino de lo que pensamos. Y que sea una linda jornada para todos. Voy a mostrar un poco cómo está el ambiente. ¡Agua y bebida! ¡Agua y bebida! ¡Agua y bebida! Entonces ya cuando uno está en el estadio nos llega ese bichito como de guerrero y decimos, ya estamos acá, vamos, está en nuestra casa, en nuestro estadio, en nuestra gente, aquí estamos los chilenos. Tras horas la plata, porque nos regalan banderas. Vamos, el estadio va a ser muy lindo, ¿eh? Ya, señor, estamos en la final de la Copa América. ¡Abajo, vamos! Mira el ambiente acá que hay. Como nunca antes, el Estadio Nacional se teñía de rojo. Así lo captó con su cámara el reportero gráfico de Agencia 1, Rodrigo Sáenz. Había mucha familia, muchos niños. Me llamó la atención también ver, hace muchos años que no había un estadio completamente lleno y vestido de rojo. El fotógrafo Rodrigo Sáenz va al partido con misiones específicas. Su obturador y su lente capturarían una imagen que ahora es parte de la historia. Hemos tomado demasiadas imágenes, desde volcanes hasta desastres, pero obviamente esta imagen es la que va a quedar en la memoria. Que a veces o nos íbamos en micro, otras veces nos teníamos que ir en metro, dependiendo de la hora que saliéramos. A veces no tomábamos helado en el mismo lado, entonces como que las cábalas se iban rompiendo. Oscar y su hijo Galo Barbaste fueron a todos los partidos que Chile jugó en el Estadio Nacional. De las decenas de cábalas que hicieron para que Chile fuera campeón, solo una pudieron cumplir. Al final, contra Argentina, en la final, nos dimos cuenta que la única cábala que habíamos cumplido había sido tomarnos de la bandera durante el himno en todos los partidos. ¡Nos vamos! ¡Movió Argentina en el Estadio Nacional! Como a los 11 minutos, un córner y la saca Bocellur por suerte, porque Agüero casi la mete adentro.
Se mete en el área, le pegó, centro. Y está el de Vidal y Romero. Cuando la pelota quemaba de Chile, acá está Messi. ¡Bravo! Estuvo notable. El partido con Argentina se vive en las graderías con los nervios apretados. Desde el primer minuto, Chile asume un rol protagónico. De igual a igual con los subcampeones del mundo, un encuentro donde la rudeza no está ausente. Le dio con todo el pitbull, va a haber tarjeta amarilla para Medel. Normalmente a un jugador de eso se le comete más falta, ¿no? Pero un jugador de la calidad de él, de lo que es él, lo que es Messi, yo creo que debe estar acostumbrado a lo que eso suceda. Acá está Messi. La falta de Díaz pide tarjeta Martino. Siempre en el fútbol desde afuera se ve muy fácil. Nosotros que estamos adentro es demasiado complicado porque cargamos una mochila muy, muy pesada. Porque estamos defendiendo a nuestro país, porque estamos en nuestra casa. Tenemos la obligación de ser campeones, de ganar partido a partido. ¡Nada más! Primer tiempo terminado en el Estadio Nacional por ahora. Un buen partido de Chile, vamos a esperar que en el segundo tiempo ahora podamos lograr la gesta histórica una vez por todas. Más de 100 años de fútbol sin ganar nada. ¡Vamos, ahí van los jugadores! ¡Nos vamos! ¡Acá está Vidal! Chile y Argentina salen a jugar el segundo tiempo sin cambios en sus formaciones. Un partido trabado, pero con muchas llegadas. En el último minuto del tiempo complementario, una jugada comandada por Messi deja sin aliento a millones de chilenos. Uy, el tiroteo de la Messi para Vanega, pelota para Messi. Habrá réplica, quien baja Messi. Acá está Díaz, la feble respuesta de Díaz. Viene Messi, la Messi. El cruce de Medel y nos salvamos. Y nos salvamos. Ahí nosotros dijimos, ya, esta es nuestra. Ahora sí. Porque esa pelota, en más de 100 años de fútbol, siempre entraba. En los dos tiempos de alargue, los arcos de Chile y Argentina no sufren goles. La mejor oportunidad es para La Roja y llega en los pies de Alexis Sánchez. Mira el breve Roldán. ¡Falló Mascherano! ¡Bien Alexis! ¡Se va a meter en el área! ¡Acá está Alexis! ¡Era el gol de Chile! ¡Era el gol de Alexis! ¡Gol! ¡Madre! ¡No! ¡No, no me la creo! ¡Lo tuvo Alexis! Yo creo que los penales es una suerte ya, ¿no? Porque cada uno, cuando uno se para frente al balón ahí y ve al arquero, a mí me tocó en finales también de campeonato en Brasil tirar el penal ahí, el decisivo. Y la verdad es que parece que el arco se achicara y el arquero se agranda, ¿no? Vamos, Chile, vamos, que se puede, vamos. A penales, aquí lo ganamos, aquí lo ganamos. Como Rodrigo Torres, miles de hinchas registran sus emociones durante esos 5 minutos que duró la definición a penales. En la última semifinal, weón, del Mundial, weón. Vamos, vamos, Claudio Bravo. Nosotros teníamos claro que íbamos a ganar. Confiábamos en Claudio y además todos los que habíamos estado en el Mundial quizás repetíamos también ahora. Entonces ya teníamos la experiencia de que no podíamos fallar nuevamente. Va a tirar, sí, va a tirar primero Matías. Ahí está, en el hombre de la Fiorentina, el primer penal para Chile. Cuando Matías se pone como a rezar, está el nerviosismo de si está con confianza o no. Entonces uno está tirándole toda la energía para que lo haga bien. Matías.
Quise tener un recuerdo con él para que después, cuando él estuviera más grande, se acordara de que habíamos ido juntos a la Copa América, que habíamos cambiado esa historia y que había sido nuestra copa también. Está Matías frente a la pelota. Así se define. Así buscamos al campeón de América. Miles de familias están frente a sus televisores con un nudo en el estómago. Con fuerza allá adentro, Matías, silbato del colombiano. Acá está Matías. Un golazo, la mandó al ángulo donde muy pocas veces se envía un penalti en esa instancia, entonces yo creo que fue un alivio para todos. La serie de penales para Argentina la abre Lionel Messi. La albiceleste pierde 0-1. En el pueblo de Columbus, Estados Unidos, David Varas decide grabar con su celular la definición de la Copa América. Oriundo de La Calera, lleva más de 15 años residiendo en Norteamérica. Ese 4 de julio tenía la casa un poco llena de amistades americanas. Como era el 4 de julio y celebran la independencia de Estados Unidos. Una semana antes les dije, mire, vamos a hacer un asadito aquí en la casa, vengan para acá, traigan a sus familias, a sus niños, para que vengan a jugar y divertirnos un rato. Against Barca, but it's Argentina against Chile. Bravo dancing on his line. Messi. Los americanos hablando de que los dos juegan en el mismo equipo, que se conoce, bueno, todos en realidad estaban hablando de eso. Y quedaba la duda que Claudio Bravo a lo mejor sí lo conocía y sabe su punto débil, a lo mejor qué va a hacer, ¿no? Acá está Messi con un viejo conocido, compañeros en el Barcelona. Salta el capitán. Messi, three steps, strikes over the corner. We're tied at one. Looks him in the eye and reads him beautifully. Messi, on his cover, on his placement, defeats his teammates. ¿Tú le explicabas esto de los 100 años a tus amigos allá? Y se volvían a repetir 100 años, guay, se trataban de poner en mi lugar, en mis zapatos, pero en realidad no creo que lo entendían. ¡Mira Arturo! El segundo penal para Chile llega en los pies de Arturo Vidal. En su cabeza aún está el incidente que protagonizó días antes al chocar su Ferrari. Le fallé a todo y voy a tratar de... dar lo máximo para poder ser campeón. Contrariando a muchos, Jorge Sampaoli no sanciona a Vidal y lo llama a devolver en la cancha esa confianza. Creo que esa situación nos hizo más fuerte y ya de ahí todos nos enfocamos en que teníamos que ganar la Copa América, fuese como fuese. ¿Cómo se llama el arquero, Galo? Romero. Romero. Le alcanza a manotear y uno dice, esa fue otra señal, que entró. El segundo penal de Argentina está en los pies de Gonzalo Higuaín. La albiceleste cae 2-1 en los lanzamientos. Al otro lado de la cordillera, los hinchas argentinos siguen igual de nerviosos cada segundo de la emocionante definición. No, tipo mamá, no.
En Chile, la familia Peña, en pleno, vibra y sufre con la tensión del momento. Vino el Pipe Higuaín y mi hermano lo vio, le vio la cara y le dijo al tiro, dijo y gritó: "Estás cagado de miedo, estás muerto de miedo, se te va a ir, se te va a ir, se te va a ir por arriba". ¿Es Higuaín, cierto? Higuaín. Acá está el Pipa. ¡Fuera! Se te va a ir por arriba, y lo recalca, se te va a ir por arriba. Y claro, todo el resto empezamos a gritar, así como a hacerle marullo, se podría decir. Y se va por arriba. ¡No, hijo de puta! ¡No, soporto! Te dije que no lo sigue, güey, que es muy mal. ¡Está listo! ¡Vámonos, concha de tu madre! ¡Vámonos, puta que te pongo, pendejo de mierda! ¡Y güey, sos un muerto, gordo de mierda! ¡Gordo, hijo de puta! Después del mundial no te tendría que haber llevado nunca más a la selección. En ese momento ya el estadio se soltó completamente. O sea, el nerviosismo que había dentro, al ver el penal de Higuaín, ya la gente empezó a celebrar, empezó a gritar y empezó a meter más presión de la que habían metido durante los 120 minutos. En el fútbol se dice que el tercer penal es el más importante. La responsabilidad la tiene Charles Aránguiz. En Estados Unidos, David Varas espera, como todos los chilenos repartidos por el mundo, que el príncipe Aránguiz convierta el penal. Yo le tenía confianza a Charlie porque cada vez que patea es sólido, es chiquitito, pero le pone bueno. En Chile, la emoción es extrema. La Roja tiene la posibilidad de quedar 3-1 arriba de la albiceleste. Y mi papá, antes de ese penal, le echa como una barra así, como, ¡pégale fuerte, boludo! Acá está Rangis. Le va a pegar a Charles. Entonces comienza una pifiadera, pero enorme, que viene el jugador de Argentina y nos ayudó porque fue caminando. Vanega. Fue Vanega, Vanega va caminando. Y eso nos ayudó porque entre más lento caminaba, más lo pifeamos. Ever Vanega es la tercera opción del Tata Martino. Argentina cae 3-1 y cualquier falla deja la albiceleste con escasas posibilidades de ganar la final. Llegando y él no ve a nadie, no, estaba como en shock el jugador, no ve ni siquiera al público, no ve al árbitro, toma la pelota, como que la coloca y él entra como en un momento donde tiene como la vista perdida, si uno ve esa definición. ¡Qué momento, niño! ¡Marega! ¡Anda por bravo!
emoción tan grande la que viví personalmente que como que me perdí. Yo decía, preguntaba, ¿cuánto vamos? ¿Cuánto vamos? ¡Ahora nunca! ¡Ahora nunca! ¡No, no queda uno! ¡No, no! ¡Si lo metes somos campeones! ¡Acá está Alexis! ¡Alexis y la Copa América! Tuve desde familiares a hueones conocidos, hueones desconocidos, que siempre miraron en forma despectiva a los futbolistas, a la actividad, al ¿ah? Mirando para abajo. ¿No? Mirando para abajo, el intelectual, hueón. Yo vibro con esta roja que nos llevó a dos mundiales. Yo vibro con Chile. Yo vibro con esta tarde que tantas veces soñé. Entonces, como vine tantas veces a la galería, hablo de esta locura y establezco desde mi rabia interna de tantas discusiones que tuve en tantos asados, de que tú trabajas en el fútbol. Sí, weón. Y el fútbol hoy día te está dando una alegría. No la ópera. Qué pena. Fue elegida por la gente como la mejor fotografía de la Copa América. La roja celebrando y al fondo el memorial que recuerda a los detenidos desaparecidos del Estadio Nacional. Como los Peña, Oscar y su hijo Galo, Rodrigo Torres o David Varas en Estados Unidos, cada uno de los chilenos en todos los lugares del mundo gritaron desde el alma, por fin campeones de América. Un día histórico que nadie olvidará. Un antes y un después para el fútbol y el pueblo chileno. Una alegría que despierta el hambre de querer más.